Me llama la atención este pasaje que está en Mateo 26, 49 al 50. Dice: enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué has venido? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Me impacta esta escena, ya que Jesús, aunque sabía para lo que Judas llegaba, Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Probablemente era una última muestra de gracia de Jesús a Judas, dándole la oportunidad de que reconozca su error, que reconozca lo que había hecho. Le dice, amigo, amigo, ¿a qué has venido? Ahora, la Biblia nos cuenta que Judas, después de esto, cuando se dio cuenta que iban a matar, a asesinar a Jesús, sintió remordimiento en su corazón. Probablemente Judas no se imaginaba que en realidad iban a condenar a muerte a Jesús, o simplemente se dio cuenta que hizo mal, y eso le hizo sentir mal. Eso lo dice el texto bíblico. En Mateo 27, los versículos del 3 al 5, dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí, luego fue y se ahorcó. El texto dice que Judas sintió remordimiento, ¿sí? Reconoció que había pecado. Pero el problema fue que no fue a Jesús a buscar el perdón, a buscar la gracia, a buscar la misericordia. Judas fue a los sacerdotes. Fue al templo y a los sacerdotes les dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y ellos qué le respondieron? ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Judas fue y se ahorcó, ¿por qué? Porque no pudo encontrar paz y descanso en su conciencia por medio de los religiosos, por medio de la religión. Buscó a la religión que le dijo, eso a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Si Judas en verdad quería tener descanso y paz para su conciencia y su corazón, tenía que ir a Jesús. Solo Jesús podía perdonarle de sus pecados. Solo Jesús podría restaurarle y darle la paz que él necesitaba en ese momento. Pero no la encontró, fue y se ahorcó. Hermanos, si queremos paz en nuestro corazón, no se trata de cuánto más y más estamos haciendo por Dios. Porque muchas veces igual las obras del ministerio pueden ser para tratar de calmar nuestra conciencia. Pero no es de esa la manera. Se trata de tener una vida de comunión con Dios, con Jesús. Como digo, se trata de ser aprobado por Dios. Solo para concluir, hermanos, todos de una u otra forma hemos traicionado a Jesús. En algún momento de nuestra vida hemos pecado, hemos preferido un momento de placer, hemos preferido a veces satisfacer nuestras necesidades en lugar de hacer la voluntad de Dios. Pero si algo podemos aprender de la vida de Judas, es que necesitamos a Jesús. A Jesús. Para calmar nuestro corazón, nuestra conciencia, para poder experimentar el perdón que solamente Dios, por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz, nos puede dar. No por los actos religiosos. No se trata de quién levanta más las manos, de quién llora más en el culto, de quién sirve en más ministerios. Eso no nos da el perdón, el descanso. Y como dije, no es que eso esté mal, está bien. Si es que eso nace de un corazón que en realidad ha tenido un encuentro con Jesús y que tiene una relación personal con Jesús.
Y no importa lo que hayamos hecho, Dios siempre nos estará mostrando su gracia y su misericordia.